Història del poble. Avui eh, entrevistem amb l'Aurora una dona d'aquí, de... de les Planes, que fa 50 anys que té un comerç de roba, que es diu Manoli Capilla. Endavant. Ah, ¿En catalán o en castellano? ¿Cómo te agrada sí, a mí? Pues castellán, ningún problema. Vamos a ver, Manoli, yo te vi desfilar, vi lo que llevabas, precioso. Además, la tienda con 50 años que hace, habrás visto y habrás hecho pero pero virguerías, ¿no? Cuéntame desde que tú empezaste con la tienda hasta ahora todas las, las cosas distintas que han ido pasando, ¿qué es lo que has hecho? Que me cuentan que hasta vestidos de novia y todo has, has hecho, que, que, sí, que sí. vamos, que están muy bien. Sí. Eh, cuéntame ¿Qué tal era pero, tu tienda? Lo primero, pues mira, lo primero, la carrera que yo traía tan importante era academia de corte y confección. Mm -hmm. Me saqué el título y compré comedores antiguos, los forré y esa fue mi academia. ¿Bueno? Y cogí un local. No, primero lo puse en mi piso. ¿Sí? Pero empezaron a venir muchas niñas y todo esto estaba de tierra y me ponían todo perdido. Claro. Y digo yo, me compro un locarcito. Claro. Y entonces empezaron a venir niñas, como todos los de, que veníamos de aquí, veníamos de pueblo, las sí. madres le que, querían que aprendieran a coser. Muy bien. Ahora casi nadie sabe coser. Ya, ya. Yeah, yeah. Y entonces esa carrerita tan corta a mí me dio bastante, me fue también muy bien. Qué bien. Esto me estás hablando de de, de. de hace, pues, mira, 57 años. Ya ves. Que, que llegué aquí con veintitantos años. El locarcito no era el que tienes ahora, el de hace no, 50, no, años. era eh, otro camino. Está bien. En este local estuve 10 años. Sí. Y ahí fui prosperando. Yo me veía que la gente le gustaba lo que cosía. Uh -huh. Bueno, cosía mi alumna. O sea, le ¿Les enseñabas le, y, vas sí, a... y ella se, le permitía yo que se hicieran al mes una prenda. Ay, qué bien. Y digo, bueno, pues empezaba, ay Manoli, cose muy bien, cose muy bien. Empezaron a darme fama sin yo poner modista por ningún sitio. Bueno. Pero sé que tengo cierto arte, lo mismo para la pintura que para lo que me pongo a hacer, siempre me sale las cosas. Y además que el boca Bien. a boca, el boca a boca es muy importante. Sí, esto es pequeño, en las planas no. éramos menos muy poca gente, sí. los edificios muy pequeños, no mm. como un satélite que así que son que hay más gente. Claro. Y nada, que estuve muchísimas niñas al corte y me fueron subiendo ellas. Qué bien, las clases eh, de y luego ya se me hizo pequeña la tienda porque empecé a traer canastillas cosas de ropa pequeña luego vi, venía el tiempo de la palma era aquí se vendía muchísimo claro. y yo daba plazos como venía acostumbrada aquí en el pueblo se daba plazos sí, mi madre época, misma sí, en aquella época se hacía mucho sacaba, me sacaba la ropita para las ferias ¿Sí? y eso a plazo claro yo claro. Digo, yo doy a plazo. claro y empecé a plazo y, y en los plazos o te arruinan o te hacen pico. Sí, sí, o te pagan Y no, en a mi más. caso me ha ido muy bien. Qué bien. Sí, qué sí, bien. porque somos conocidas todas. Claro. Y tengo muchas amigas. Las hijas de las amigas también siguen siendo clientes mías. ¿Y podías confiar en ellas de que ellas te iban a pagar la cantidad cada vez que, Eso, que, que cada quedan? mes. Y yo claro. iba cogiendo cada semana nada, o cada mes. Y mira, me, me hice de otra tienda más grande. Muy bien. Que era un local. Que, que era un tostadero de café antiguo, antiguo, ah, mira qué me costó bonito. barato, uh -huh. pero son cuatro, cuatro edificios. Sí. Y todo eso, pues también me lo, me lo fui. Te lo ya en, en Mi hija tenía 16 años y estaba estudiando y dice... ay mamá, yo quiero estética. Pues también pusimos un salón de belleza. Mira qué bien, claro que sí. Con sauna, solarium, muy bien, muy peluquería. Bien, muy bien. Entonces todo eso fue de la nada. Y bueno, empezando fue, de poquito. Fue trabajando poquito a poquito. Porque claro. Yo soy de la opinión eso, de empezar de poquito. Claro. Porque he visto tiendas que han puesto mucho lujo, tiendas que pusieron aquí una de novias, por ejemplo, y con la tele para ver los, pas, los pasos. Y demasiado demasiado fino para el yeah, pueblo. Yeah. Y yo decía, que pronto va a caer. Y, y caían. caían claro. Y yo, como empecé con poquito, a ver, es más, sacaba las prendas del... De, de la caja y extendía los botones y ponía la cajita al lado porque traía cositas poquitas, ¿verdad? Claro. Que tenía, no bueno, tenía dinero. Claro. Es más, a un tío mío le pedí 25.000 pesetas para poder comprar el mostrador y la estantería. Muy ¿eh? bien, muy y bien. Y yo vine aquí alquilada una habitación en la plaza de Canfaso. Sí, sí. O sea que todo empezó muy por lo bajito y poquito a poco y. Gracias a Dios estoy muy bien. Esto es una superación perso personal uh -huh. que tienes uh -huh. que sentirte muy orgullosa sí, de que sí, sí. lo que tú has ido haciendo, lo que has estudiado, lo que lo has enseñado a, la, a las niñas sí, y sí. a poquito a poco lo que tú has ido haciendo lo has, sí. he, lo has hecho tú. O sea sí, que sí, sí. tienes que sentirte satisfecha. Claro, sí. tienes que sentirte muy a gusto. Sí, porque claro. me, para estudiar no tengo yo mucha igual, no, me memoria que... ni me gusta mucho leer, que, que siempre instruye más. ¿no? Pero yo soy manualidad. Tú sabes que el trabajo dignifica, mm. esa es una frase que, que lo dicen siempre. Mm. Eh, una, hay personas pues, que les da más por, por ser más intelectuales, por hacer otras historias. Sí, sí, y sí, los sí, trabajos sí. manuales, eh, sí. que hoy en día se están perdiendo muchos, sí, sí, eh, sí. son importantísimos, todos. Sí, sí, eh. sí, sí, sí. O sea que. Y eso es lo que vine, tenía yo aprendido del pueblo. Claro. Lo mismo bordábamos velo, que hacíamos bolillos. Claro. claro, no había otras cosas que hacer en los pueblos. Bueno. En la escuela, pues lo básico, una escuela que el que tenía dinero, lo... yo me crié en un pueblo de minas uh -huh. y el, los ingenieros y los jefes de minas, pues todos ellos mandaban a sus hijos a estudiar fuera. Sí, claro. Los... Pero los... mi padre era chófer, un simple chófer, sí. entonces no tenía, teníamos para comer, pero no claro. para estudiar. Nada más y nada menos que un chofer. Tenía coche sí. y llevaba a la gente para ir para Tenía abajo. coche, pero no claro. era suyo, era de la empresa. Bueno, bueno, pero él, él, sí, sí. él conducía, me refiero. Sí, a que sí, era chofer. Todos sí. los trabajos son dignos, claro que sí. Sí, claro que sí. Madre mía. En fin, que sí, y gracias a Dios me ha ido muy bien. Pues me alegro mucho. Y, y luego, o sea, claro, el pueblo antes, que yo siempre hablo del cómo era antes el pueblo, me han explicado mucho de las planas, que estaba todo hecho Cristo, que había oh, los sí. barrancos, que, sí, bueno, sí, y sí. la gente que vinisteis a las planas, ¿os pues, tuvisteis que currar para poder oh, sí. muchos edificar y yo hacer? Yo venía de, de la plaza Canf no, en la plaza Canfaso alquilamos una habitación. Uh -huh. Pero luego mi hermana le dieron la telefónica, vino derecha a la telefónica sí. y le dieron piso. Ay, qué bien. Entonces dice, pues, vente conmigo. Y allí ahorré para el piso de aquí. Claro, claro. Me estuve con mi hermana. Y era el Paseo Valdaura, por ver... Sí, ¿no sé dónde está, sí. ¿Sí? en Barcelona. Sí, sí. Y aquello, pero valía el piso allí, un millón doscientos, en aquello. Entonces sí. aquí valía seiscientos. Claro. Y mi marido, que llevaba un camión, decía, así no tengo que madrugar. Claro. Me, nos vamos mm, fuera, o sea, claro. aquí. Sí, claro, era fuera. Y las planas me gustó porque era... Pero por la noche, cuando veo que, que quemaban basuras, ya, salía ya, humo, ya. Yo decía digo ay dónde nos hemos venido, claro yo olía mal y claro sí, lógico, ¿ver? la gente, sí sí, pero luego se arregló todo eso y luego para pueblo. ir a comprar, para... Y yo para... iba, iba al pasar por Laura estuve comprando, <laughs> ¿En sí serio? iba iba porque tenías los... Claro, te compraste cuatro sí, años sí, sí. a comprar a las mismas gente. Claro. Y bajabas y, a Barcelona. Y, y, y mi marido me llevaba con claro. el camión, no teníamos coches todavía. Pues es igual el camión. El camión lo llevábamos te. hasta la playa. Claro, muy bien. Sí, que una anécdota que se nos hundió una vez. Ah, sí, en la <laughs> y playa. Ya hemos consentido el jefe <laughs> que hemos traído el camión a la playa. Qué bueno. <laughs> y ya, como mi hermano estaba también de camionero, fue y, y lo arrancó y lo sacó. Muy bien. Y, y, sí, son anécdotas <laughs> de la vida. Son anécdotas que, <laughs> que ahora te ríes. Entonces, sí. en aquel momento lo pasas mal porque dices, madre sí, mía, ¿qué sí. va a pasar ahora? <laughs> muy bien, muy bien, y, claro que sí. Y, y salíamos al parque y decía yo, ay, ni una, ni una luz de esa. No tenemos. Ni... Hombre, es una habitación. Claro. Y ahora, gracias a Dios. Tengo muchas habitaciones. Claro. Y, y además estás viviendo en una y zona todo muy eso, chula. Nuestro Fuertes. la Fuertes está muy guapa ahora. Sí, sí, sí. Está muy bien. Está muy guapa. Es un buen sitio. Y ahora sí. qué es lo que en tu tienda que debes tener. Qué es lo que más vendes. Ropa. Lo que más coso. ¿Sabes? Coses. Porque modistas, modistas no quedan uh -huh. muchas. L pueden hacerte un bajo, cualquiera. Ya. Yeah. Pero moldear un vestido de que las chicas jóvenes piden mucho por internet. Y cuando vienen los vestidos, pues o grandes o pequeños y claro. yo, yo en eso tengo mucho arte. ¿Y, y esa tienda se llama Manoli. Se llama Manoli. ¿Y en qué calle está? ¿Aquí a las Planas? Pues San Francisco Ay. Es la Madura, ¿no? No no no. Ah no, Fran no perdón. Francis Cambó 23. ¿Sí? Vale. Es que tenido... para que lo sepan los oyentes. Francis Cambó 23. Muy bien, sí, muy sí. bien. Frente al centro del cívico. Sí, de planas, del centro sí. cívico, claro, que allí si tienen algún, si tienen que arreglar algo sí, 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 o, o sí, hacer sí. algo nuevo, lo que sea, tú también lo no, haces. No, nuevo ya no. Nuevo ya no. Nuevo ya no. Algo ni para mí. Ya. Porque ya soy grande y no quiero problemas. Ya se compran las cosas y se arreglan y se adaptan. Claro, ya está. Y la hacen, sale más barato. Sí sí. sí, 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 sí. Es que hoy en día sí. el pretaportés es, es, es. De novia, clásico. ya digo, yo nunca quise hacer nada porque yo no me sentía pero la gente me, me, me decía que sí. Que sí, que confiaban en mí. ¿Y, ¿Y lo hacías? Y me metían, y como confiaban tanto, pues lo hacía. Claro, y he salido, gusto. tengo fotos de, de muchas novias que he hecho yo. Ha salido victoriosa. Y he salido victoriosa, Qué sí, guapo, muy sí, bien. Sí. Eso es muy bonito, claro sí. que sí. Y, y aparte de todo esto, el, el hecho de. ¿Tú tuviste una hija sola o tuviste más? Tuve tres. Bueno, tengo una niña, una hija. Que es la que tiene el salón de belleza encima de mi tienda. Lo continúa teniendo. Sí, sí, Muy sí, bien, sí. o sea que todo estaba para arriba. Eh, Ahí sí, para Sí, sí, sí. Puse sauna, solario y todo eso, pero cuando empezaron los gimnasios con tanto ah, preparación, claro, claro. ya vino abajo. Claro. Porque solamente en llegar la, la sauna costaba pues, un claro. tirón de luz sí, muy grande. Sí, sí. Entonces me la llevé a mi torre y, y tampoco la pongo por el tirón de. Claro, lógico, <laughs> sí, sí. Y, ¿Y qué estaba diciendo? Era tu hija, que, de, que Ah, eso, yo tengo un hijo, que la, diseñador la, la, gráfico, sí. tiene una pequeña empresa uh -huh. en San Boy. Muy bien. Y tenía otro muy lindo, que haría ahora 40 años, y de 33 años, volando en un parapente, se, se quedó. En el cielo. Daya, por dios, eso sí que me sí, sale mal. Sí. Era arquitecto, llevaba una obra en venazquez Ya. Era, no sé si es que los que se van son lo más, porque es que los mismos mi su otro hermano, mi yerno, todos confiaban en él, también a preguntarle todo. Si lo decía José, ya estaba, estaba bien. Estaba. O sea, era el más pequeño y, y le consultaban todo a José. Y he tenido la desgracia de perderlo pues hace sí. ya nueve años. Ya. Y eso nos empuja también a estar en casa, en la tienda. Porque mi marido me lleva 10 años también. Sí. Y yo no lo quiero ver triste. Claro. Yo quiero animarlo. Claro. A mi hija también. Claro, a lógico. mi hijo también. Mm. Que han sufrido la pérdida de su hijo, de su, de, de su hermano. Claro. Además, mi hija tenía 14 años cuando nació él. Mm. Y lo crió casi ella. Ya ves, claro. Sí, sí, claro. Porque 14 años cuando se iba al parque decía, uy, qué niña más joven con un niño. Claro, o sea, claro, por, se pensaban que era de ella. creían que era de ella, que era así claro. grande. Claro en fin que eso me tiene más activa claro. y mejor yo no pienso jubilarme cuando me dicen no no es que no tienes por qué me encuentres pero bien? cuándo te vas a jubilar yo procuro divertirme todo lo que puedo o sea salir ya en verano cierro los viernes por la tarde para aprovechar uh -huh. y me voy a un apartamento de llores que tenemos muy bien y, y vamos que procuro no, además, los viajes que pueda además y... que físicamente estás muy bien me refiero sí, que, sí, que no, es, sí, no, no sí. se te ve mayor en ningún mm. momento o sea sí, que sí, estás no, muy bien yo me encuentro por dentro bastante bien. Parece que, que tenga 50 años, porque nunca me pensaba que iba a desfilar, sí. que iba a hablar. Y lo sí. bien que lo hiciste, claro y, y, que No sí, que porque soy, sí. No sé, así, al, al, tú a al, tú hablo un poquito mejor, pero así, no sé, que no pero tengo es... soltura de no, vamos a hablar de esa otra faceta que tienes tú, que es la pintura. De... ¿Por qué pintas? De, Mira, de, mi padre cuando... pintaba mejor que yo, porque era de memoria. Te pintaba José Antonio, P primo de Rivera, que era sus tiempos. ¿Y, no, y, y no miraba calcao. nada. No miraba nada. Yo eso no. Yo soy que copio. Copio me parece bien. Bueno, bueno hacer retratos. Retratos, también. sí, sí. ¿Eh? Y, me, y se parecen. No, no sé. eh, <laughs> Yo doy fe de que no solamente se parecen, sino sí, que están muy bien hechos. Sí. No. Pero eso, eso, mmm, la verdad es que nace de mí, porque aquí sí estuve en la escuela para aprender al colorido, dar porque yo nunca sabía que con un azul y un verde, bueno, claro. o con un amarillo salía el verde. Claro, claro. En fin, todas esas cosas yo bueno, no las sabía hacer. ¿Te enseñaron porque, a hacer combinaciones de colores? Sí, estuve un par de años, pero como siempre he tenido la tienda, pues escape. Claro, claro. Y yo decía, bueno, pues si yo sola pues en mi torre me, 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 los cuadros que tengo en mi torre lo he lo he pintado a ratitos porque siempre he tenido el trabajo bueno y siempre he tenido he ganado con el he ganado dinero con la costura claro, no con claro. los cuadros bueno pero porque es porque no me he dedicado. por ejemplo tengo un cristo que, que me dijeron ay llame uno y mira si hubiera ese es fácil sí sí a ver si Para si, si me pidieran una cosa que yo lo hago fácil pero un retrato de los que yo hago, yo no sé, ya me encuentro mayor para pa empezar a vender cuadros. Ya. Y como me va bien con la costura, pues también estoy Bueno, pero mira, si sí. puedes exponer dentro de dato, que según sí. me ha contado un pajarín, vas a exponer ahora pronto, ¿no? Sí, me da esa oportunidad y, y, y estoy contenta. En sí, el yo. Cigarés, en el centro de sí, la, la Gran del Cigarés, en Grande Alcira en el mes de octubre. Sí, sí tendré pues la exposición. Habrá la exposición. Ya digo, doy, doy, doy fe de que lo hace muy bien. ¿Qué técnica utilizas normalmente de, de pintura? Técnica, óleo? pintura oleo, porque oleo. la acuarela, no sé si no estoy acostumbrada, se me va el agua, <laughs> se me va. Pero vamos, que también seguramente el pastel se me iría bien. Y pinté uno y digo, uy qué fácil, no tienes que cargar con, con, con la acuarela, con la, con las pinturas. Uh -huh. Pero yo, con los cuadros grandes, que disfruto, porque lo hago con las manos uh -huh. más que con... Ah, qué bien. Sí, la cara, los chiquitos con un pincel que, 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 que es un hilo. Sí, sí. Pero luego me gusta mucho... Moldes con las manos uh -huh. el, el cuadro. Muchísimo, ¿Qué? es que disfruto. disfruto qué bien. Hacer los fondos. Sí, sí. Con las manos. Sí. Ah, me encanta. Sí, sí, he Ese... hecho sí, sí, de menos eso, pero... ¿Y te, cuándo empezaste que dijiste, voy a pintar un cuadro a ver qué tal, cómo me sale? De siempre, de pequeña, de 12 años, un jefe de mina de amigo de mi padre, porque lo llevaba en el coche, le dijo, mi padre, ¿por qué no enseña a mi hija a, a cómo se usan los, los pinceles y las cosas? Porque yo, al lápiz, ¿Sí? he hecho lápiz. Y el lápiz se me daba muy bien, el pelo del lápiz lo manejaba yo muy bien. Sí, el, sí, el lápiz. Y, y entonces ese señor, que también se llama López, que yo he pensado, ¿será el madrileño, ese... El Man, Manolito que le llaman, Manuel López. Sí. sí. ¿No es Antonio López? Ay, Antonio, Antoñito, perdona. Antonio Antoñito, Antonito. Bueno, sí. pues se llamaba así, ese jefe. Y siempre que veo digo, no será que él, porque tendría que ser más viejo, porque yo yeah. tenía 12 años o así. Y pinté la bendita Madalena y la Purísima. Y esas las tengo desde hace. Tenía 12 años yo. Imagínate. Y te quedaron las más de chulas. Sí, las pienso poner. Así va, a ver qué hombre, posible, claro, ¿eh? no me lo puedo perder. No te escapes. No me escapo. <laughs> sí. No, no, tenemos que venir a verlas. así. Sí. Yo no me pierdo una, eh. ¿No? como muchas sí. veces no voy yo a lo que es cuando es el día de, de la inauguración. Entonces sí. hay más gente y no sé. Sí, a mí sí, me gusta sí. cuando voy sola y lo voy mirando tranquilo. Claro, pero si está en la inauguración, pero, tú, pero, estás conmigo. Pero contigo. Me pero contigo vengo. Viene, me lo te lo prometo. Te lo prometo. Estupendo. Bueno, se nos acaba el tiempo. Ya. Ay, qué lástima. Sí, ya. Ha, ha sido un placer, un que sí Gracias, el mío también. Y de conocer la emisora que mi hijo la tiene puesta. Ah, yo sí. yo no, no la cojo, pero ahora la voy a coger. Hombre. Claro, hombre, claro que sí. Sí, sí, ya me la ha cogido anoche que cenaron mis hijos con nosotros. ¿Sí? Dice, y me la tiene puesta en el móvil lo que tengo. 107.2, sí. Exacto. Esta es así la que. Oír, ay, qué bien, oír, pues, pues muy bien, cariño. Encantada de, de conoceros. Y, y además también te verás y en YouTube, ver. ya verás que luego que estás hoy. Sí, sí. sí. Pues, pues yo no sabía que venía casi a la tele. <laughs> bueno,